Hola, bienvenidos a esta segunda entrega del programa Nos Conectamos, un programa que nace con un objetivo clarísimo, que es entretener. Estamos aislados, estamos confinados, de hecho este programa se está grabando desde el salón de mi casa y necesitamos entretenernos, necesitamos que alguien nos distraiga. Bueno, pues ese va a ser el cometido de este programa, de Nos Conectamos. Vamos a estar con vosotros de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, para haceros olvidar los malos datos o esas situaciones más difíciles. Hoy tenemos otros tres invitados, tres personas que a priori se desconocen entre sí, pero también os puede sorprender, y vamos a asistir al nacimiento de una relación entre ellas. Tienen que romper el hielo, tienen que iniciar conversaciones y tienen que hablar de sí mismas, preguntar a los demás y hablar también de sí mismas y responder a las preguntas que les hagan. En eso consiste este programa. ¿Nos conectamos? ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a conocer ya a los invitados del programa de hoy. Pero antes, vamos a ver a quién le dedicamos en esta ocasión el programa. Este es el mensaje que va a aparecer durante todo el programa. No estás solo y va dedicado a todas aquellas personas a las que el confinamiento, esta situación, les ha pillado solas en casa, sin nadie. Así que un besazo para vosotros, que no estáis solos. Estamos con vosotros. De hecho, este programa también se hace para personas como vosotras, ¿no? Que necesitáis entretenimiento. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver cuáles son los invitados. En esta ocasión vamos a ir invitándoles. Os recuerdo que están en la sala de espera. Ninguno de ellos sabe quiénes son los miembros del equipo, los miembros del grupo. No sabemos si se conocen o no se conocen entre sí. El objetivo de esto es que no se conozcan, ¿no?, entre ellos. Pero bueno, León es muy pequeño y no sabemos qué puede pasar. Vamos a ir invitándoles. Les tengo por aquí. Vamos a ir invitando a toda la gente. Vamos a ver. Yo, claro, estoy un poquito a todo, así que... ¡Hola, Sara! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Os voy a ir invitando uno por uno, ¿vale? Vale. Venga, pues continuamos. Vamos a invitar a más gente. Ya sabéis que lo primero que vamos a hacer es escucharles y presentarles. Hola, Melchor, muy buenas. Hola, buenos días. Él es el segundo invitado y vamos por el tercer invitado. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en este programa. Tenemos este mensaje que, como no lo habéis visto, pues os lo explico. Cada día vamos a dedicar el programa a alguien y en esta ocasión se lo vamos a dedicar a las personas que el confinamiento, este aislamiento, les ha pillado solas en casa. Bueno, el trabajo para uniros a vosotros ha sido muy exhaustivo, todo tiene un motivo, no os dejéis llevar por las primeras impresiones, por las apariencias, porque de verdad que hemos estudiado mucho vuestros perfiles y sabemos por qué os hemos unido a vosotros, ¿vale? Hay mucha heterogeneidad y tenéis mucho que aportar. Como sabéis, no podéis hablar hasta que se hagan las presentaciones, ¿vale? Así que vamos a empezar con las presentaciones. Vamos a hacerlo en el orden en el que os hemos incluido en el programa. Sara, tienes, pues, espera, que voy a poner el cronómetro, porque sería importante, unos 40 segundos para presentarte, para decir de ti lo que tú quieras. Cuando quieras.
Pues nada, me llamo Sara, como bien has dicho, vivo en Benavides de Órbigo, tengo 24 años y bueno, vivo aquí en mi casa con mi padre y mi hermana. Mi hermano vive en León con su pareja y nada, tengo dos perros que me encantan, son parte de mi día a día también. Me encanta el deporte y bueno, yo hace 6 años casi van a ser que tuve un accidente de tráfico y nada, soy una persona tetrapléjica y nada, soy una persona súper feliz y con una vida plena y nada, básicamente eso. Muy bien, Sara, muchas gracias. Melchor, es tu turno. Bueno, pues mira, yo soy asturiano, mi nombre es Melchor, asturiano de nacimiento, por decirlo de alguna forma, porque después toda mi familia es de León. Actualmente estoy residiendo aquí en León, estoy residiendo en un hospital, estoy en Villa Obispo. Vivo aquí con mi padre, una persona ya muy mayor, que bueno, en el momento en el que quedó viudo, pues decidí hacerme cargo de él para que los últimos días de su vida, por lo menos, pueda sentirse acompañado por la única persona que le queda en esta vida, que soy yo. Yo estoy jubilado, me identifico un poquitín en este caso con Sara, porque estoy jubilado por un accidente de trabajo que tuve en la mina de Hunosa y a raíz de ahí, pues debido a la lesión que tuve en la rodilla, pues no pude volver a ejercer mi trabajo y a partir de ahí pues me dediqué única y exclusivamente a mis dos grandes aficiones. Una es la pesca, soy un gran aficionado a la pesca, tanto de la trucha como del salmón, y la otra es a escribir. Me considero un novelista y dentro de mi tiempo libre pues procuro crear esas historias necesarias para formar una novela. Muchas gracias, Melchor. Nos vamos a Juanfran. Bueno, yo soy un segoviano que lleva 14 años en León. Mi historia está vinculada a dos grandes pasiones. La primera es el fútbol y la segunda es la gestión. Mi pasión es todo lo que hago. Me da igual el concepto que me toque, pero suelo apasionarme con facilidad de las cosas en las que me implico. Mi vida no ha sido fácil, pero estoy tremendamente orgulloso de haberla encauzado de tal manera que me siento completamente feliz y muy, muy, muy orgulloso de estar conmigo mismo, ¿no? Soy una persona que ahora mismo me encuentro en una situación que casi era imprevisible hace muchos años y de la que aprendo cada día, ¿no? Es más, creo que cada día es una experiencia para aprender y cada día es un momento espectacular para, pase lo que pase, que enriquezca tu vida, ¿no? Y un poco eso soy yo. Muy bien, gracias, Juanfran. Bueno, sabemos que las presentaciones son muy difíciles, hablar de uno mismo así, en frío, es muy complicado, sobre todo cuando nos conocéis. Pero ahora es donde, cuando toca romper el hielo, no sé si entre vosotros os conocéis, sois desconocidos, ¿hay alguien que le suene la cara de otro? No. ¿No? Vale. No. Pues hemos hecho un buen trabajo, entonces, porque es lo que queremos, que nos conozcáis y que a partir de ahora empecéis a conversar como queráis, no hay turnos de palabra, yo desaparezco de este programa, voy a estar aquí presente, pero no soy la entrevistadora, por eso yo siempre digo que somos 3+1. Voy a ser una telespectadora más. Hablad de lo que queráis, en algún momento sí que voy a meter baza, pero os voy a dejar a vosotros que os conozcáis, que lleguéis a encontrar esos puntos en común o puntos de discordia y que habléis de la vida como queráis. Todo vuestro. Bueno, alguien tiene que empezar, ¿no? Venga, Chor, dale. Bueno, pues mira, ya que eso voy a empezar. Y voy a empezar con un detalle que me gustó mucho de mi amigo Juanfra. Digo amigo a partir de ahora porque, bueno, ya nos hemos conocido en esta situación. Yo soy un admirador de todas aquellas personas que se sienten realmente orgulloso de lo que hacen, porque en esta vida es muy difícil poder conseguir los objetivos que uno se marca, dadas las situaciones y dado pues el ritmo de vida que tenemos que llevar,
Entonces, que uno sea capaz de conseguirlo y se sienta realmente orgulloso de ello, a mí es una cosa que yo me quito el sombrero ante esa gente. Yo, por ejemplo, dentro de las muchas cosas que ahora mismo me podría sentir orgulloso, puedo decir que me siento muy orgulloso ahora mismo de mi pareja. Mi pareja es ahora una persona muy importante, más que para mí, para todos los españoles. Ella es enfermera del Hospital de León, ella trabaja en urgencias, y ver cómo una persona que no puede evitar sus miedos, pues miedo a contagiarse y miedo a contagiar a todos sus seres queridos, tenga que día tras día tener que enfrentarse a esa situación, estar en el frente de batalla, como digo yo, y conseguir hacerlo con la mayor entereza, pues realmente me siento muy orgulloso de esa persona, como de todos aquellos que, como os dije antes, consiguen los objetivos que se proponen en esta vida. Bueno, yo si me dejáis, Sara, Melchor, Emma, creo que ya he descubierto qué es lo que nos une, ¿no? a los tres. Bueno, casi diría que a los cuatro, ¿no? Es que el sufrimiento nos ha hecho mejores. Quizá había un antes de un punto de nuestra vida y a partir de ese punto, cada uno de nosotros hemos hecho de nuestra vida algo mejor, ¿no? En mi caso me cuesta mucho hablar de ello, no sé por qué, pero últimamente me cuesta más. Pero en la vida muchas veces las cosas que te van pasando, yo siempre he utilizado una palabra, que es la palabra interpretación, ¿no? ¿Cómo interpretas la vida, ¿no? Y yo creo que lo que nos une aquí a los tres o a los cuatro es cómo interpretamos la vida, ¿no? Entonces yo creo que Sara, en lo poco que ya he podido escuchar, ha interpretado la vida para que la ayude, independientemente que la vida seguramente no ha sido justo con ella. Y en el caso de Melchor creo que lo mismo, ¿no? Y al final, estas son las cosas que hacen diferente a las personas, ¿no? Cómo somos capaces de interpretar la vida. Por eso te digo que en mi caso la he interpretado de tal manera que necesito, o sea, es una necesidad sentirme orgulloso de lo que hago. No tengo otra opción. Mi día a día normal no sirve, no es suficiente. Necesito algo más para que esté completo, ¿no? Y eso es el orgullo de hacer lo que hago, de apasionarte, de involucrarte, de crear, de hacer, de pensar, de mirar más allá. Y yo creo que en eso estamos unidos un poco, ¿no? Todos. Sí, a ver, pues lo mismo pienso yo, que nos ha unido a los tres aquí. Y bueno, pues yo también. Yo no tengo problema en contar lo que me ha pasado porque, bueno, íbamos cinco chicas en un coche y gracias a Dios siempre digo que estamos todas bien, que pudo haber sido, pues, pudo haber pasado de todo y pues bueno, yo me paso con 19 añitos, recién cumplidos además, y pues me ha dado lo que me... Yo siempre digo que me ha dado más que quitado esto. Yo ahora mismo soy una persona totalmente dependiente, pero siempre lo digo, soy una persona tremendamente feliz. Y bueno, sí que la vida no ha sido justa conmigo, pero ya desde pequeña. Yo siempre digo que mi padre siempre ha sido mi mayor ejemplo a seguir y siempre, porque bueno, mi madre falleció cuando mi hermana y yo tengo una hermana gemela, y teníamos nada, 15 días de vida, y mi padre para mí es un dios. Y entonces es como decir, ¿él ha podido y yo no? Pues no. Y yo en el hospital viví muchas cosas. Yo me siento identificada ahora con la cuarentena. Yo estuve un mes en cama, y para mí eso, pues, que esto ahora mismo no es nada para mí. Y bueno, pues se lleva de la mejor manera. Yo estoy ahora con mis seres queridos y de llevarlo de la mejor manera posible. Tenemos un deber, que es quedarnos en casa y ya está, hay que pensarlo así.
y es de la única manera que podemos ayudar a los sanitarios que se están dejando el alma en el hospital. Y eso, básicamente. La verdad es que tengo que reconocer que escuchar a Sara reconforta, porque esto te hace pensar en algo que muchas veces no tenemos en consideración, y es que nos quejamos muchas veces por nimezas, por situaciones realmente simples, y hacer un poco de reflexión y pensar que muchas veces cuando estamos pasando por un mal momento tendríamos que pensar también que hay otras personas que pueden estar todavía pasándolo mucho peor que nosotros, y sin quejarse la mayor parte de ellas. Yo, por ejemplo, pues al igual que vosotros, tuve una vida un tanto difícil por una serie de situaciones y circunstancias que han ido surgiendo a lo largo de ella, prácticamente desde mis 15 años que salí de casa. Primero estuve en Madrid, estuve como militar en el ejército. Hubo una tragedia en mi familia, la muerte de mi hermano en un accidente de trabajo en Cristalería Española, que me cambió toda mi vida. Tuve que dejar el ejército y regresar de nuevo a Asturias para apoyar un poco moralmente a mis padres, que se quedaron sin el hijo que tenían en casa. Después, debido a la necesidad de tener que buscar trabajo y encontrar trabajo, pues me surgió el trabajo en la mina, y resulta que también un accidente en la mina me vuelve de nuevo a cambiar la vida. Yo, desde los 17 años, tengo una afición, que es la de escribir. Me gusta inventar mis historias, me gusta crear mis personajes, y gracias a ello, pues ya tengo ya 5 novelas publicadas. Y mucha gente me dice, pero vamos a ver, Melchor, ¿tú para qué tienes que inventarte una novela si con que simplemente escribas un poco lo que es el relato de tu vida, ya tienes una novela perfecta para sacar? Lo que ocurre es que muchas veces esas partes de tu vida, lo que menos te apetece es ni contarlas ni sacarlas a relucir. Es decir, son unas partes de tu vida que te han tocado vivir, que tienes que procurar mantener y vivir con ellas, pero sin necesidad de tener que estar ni recordándolas, ni mucho menos plasmándolas en una novela para que todo el mundo pues pueda decir, mira, qué mal lo pasó, qué pobre esta persona con la vida que ha llevado. Bueno, yo en mi caso tengo muchas batallas con la gente, muchas, constantemente. A la gente le digo siempre que la vida nos va en función con qué quieres compararte, ¿no? Si quieres ser alto, pues tendrás que mirar a alguien que sea más bajo, ¿no? Y la gente, tenemos una tendencia a fijarnos o a compararnos siempre con gente que está por encima, ¿no? Y eso genera cierta frustración. En mi caso no tuve directamente, físicamente, nada, pero yo con 17 años perdí a mi familia en un accidente de tráfico. Tenía 17 años, tenía una vida hasta ese momento muy cómoda, muy, muy fácil, y en ese accidente pues murió mi madre, mi hermana y mi abuela, ¿no? Mi padre pues es, como dice Sara, la persona, una de las personas que más admiro en mi vida, por su capacidad de sobrevivir, ¿no? Eso hace que esa historia que contaba Melchor de uno mismo te dé un poco miedo, ¿no? Te dé miedo contártela a ti mismo, pero también da miedo contársela a los demás, ¿no? Porque caminas por un mundo, y Sara lo sabrá bien, como que eres víctima, ¿no? Y yo pienso que es todo lo contrario. O sea, la gente que ha sucedido, que le ha sucedido, ha tenido que pasar por situaciones de eso, no son víctimas, al contrario, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de supervivencia, son ejemplos de capacidad, de superación, y por eso muchas veces cuesta trabajo contarlo, ¿no? Cuesta trabajo interiorizarlo o incluso transmitirlo, ¿no? Yo, Melchor, estoy intentando hacer un libro, pasa que no escribo como hablo, me cuesta mucho trabajo escribir. Pero sí estoy intentando hacer un libro que sea contando mi historia. No tengo la capacidad de imaginar la de otros, porque la mía es tan intensa que creo que tengo para 1, 2 o 3 libros, ¿no? Y estoy en ello, ¿no? De vez en cuando hago alguna cosa. Pero yo sí que creo que... A mí me cambió la vida hace relativamente poco, cuando conocí a una persona y me dijo que sería bueno contarlo, porque eso podría ayudar a gente. La capacidad de superación, incluso cuando alguien ve que todo está oscuro
y de repente ve una persona como, como Sara, le da esperanza, le abre los ojos, ¿no? Y al final yo creo que nuestras historias pueden ser muy interesantes, a lo mejor no para nosotros, pero y a lo mejor no para mucha gente, que mucha gente está en otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor sí para gente que realmente le haga falta. Pues, ¿qué deciros? Yo la verdad que también me gusta un montón leer y escribir. Dicen que escribo muy bien, que me escribo bastante bien, pero bueno, que a mí me cuesta creer en mi propia historia. Y sí, por ejemplo, yo estuve 9 meses en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y admiro un montón de gente. Y entonces, como que sí que lo veo en los demás, pero no en mí. Y yo me quiero muchísimo y vamos, estoy súper bien conmigo, pero sí que también he pensado en algún día contar mi historia. Y de hecho ya he empezado este año, el pasado, empecé a dar charlas y tal. Y cuando estuve en la UCI aquí en León, cogí muchísima amistad con una enfermera y su marido, que también trabaja ahí en la UCI. Y este año tenía proyectos para dar la charla en plan contando mi historia y ella contando la parte más técnica. Y bueno, pues hablé antes de ayer con ella por videollamada para ver qué tal está, cómo está toda la situación y demás. Y bueno, pues esto va a quedar ahora un poco aparcado. Este año, no sé si sabéis que es el año internacional de la enfermería, de las enfermeras. Y le dije, madre mía, qué año os ha tocado. Y bueno, pues eso básicamente también. La verdad es que hay que reconocer que Emma, ha dado de pleno en las 3 personas que has cogido hoy para estar aquí en esta pequeña tertulia, porque no solamente tenemos en común el denominador de haber vivido una vida o ciertas etapas de nuestra vida un tanto difíciles, unos más en este caso que otros, sino que también tenemos una serie de perspectivas muy familiares prácticamente entre los 3, y por eso digo que han hecho un trabajo en este caso bastante, bastante meticuloso. Pero bueno, yo creo que deberíamos dejarnos ya de esas etapas más difíciles que hemos tenido en la vida, porque yo creo que eso ya es algo que va a vivir siempre con nosotros, pero que como anécdota, por ejemplo, en este caso lo tenemos, y podríamos pasar, yo que sé, a otras cosas que nos hagan un poco ver más pues la vida o la situación que realmente estamos viviendo ahora mismo, porque que de repente nos encontremos ante una pandemia como la que estamos viviendo, que nos cambie la vida tanto, sobre todo a los españoles, que yo considero que no estamos preparados porque los españoles somos gente muy dinámica, muy activa, nos encanta las tapitas, el vinito, el jiji jaja, y para nosotros es una verdadera tortura. Yo soy de los que digo, muchos nos comparan, mirad los chinos lo que han hecho, cómo se han confinado. Pero si es que los chinos viven confinados toda su vida. ¿Qué disfrutan los chinos o qué hacen los chinos realmente que se pueda ni tan siquiera parecer a lo que hacemos los españoles? Entonces, claro, para los españoles esta situación es realmente dura. Yo reconozco personalmente, porque soy una persona muy dinámica, además soy una persona que por cuestiones de que soy diabético, practico mucho deporte y camino muchísimo. Imaginaros ahora de repente llevar casi un mes sin moverte de casa. O sea, yo estoy que me subo por las paredes. Entonces, por ejemplo, para vosotros, ¿qué pensáis cómo os tomáis esta pandemia? ¿Creéis que esto es un castigo divino, como dicen algunas personas? ¿Que esto es un castigo que la Tierra nos da para que no nos pasemos como nos estamos pasando con todo, con el clima, con los vertidos, con todo? ¿O esto es que la vida tiene estas casualidades que algunas veces son tan, tan sumamente injustas? ¿Qué pensáis vosotros? Mira, yo pienso, primero pienso en las personas que seguramente más lo están sufriendo, ¿no? Primero los que pierden a sus seres queridos o los tienen en situaciones delicadas. Segundo, pienso en la gente que está en primera línea, ¿no? En el caso de tu pareja o en el caso de enfermeros, médicos, etcétera, etcétera.
Yo creo que toda esta gente lo tiene que estar pasando muy mal, ¿no? Pero yo pienso una cosa. Mira, lo decía antes un poco en la palabra de muy importante, porque para mí las palabras son muy importantes, ¿no? Interpretación. ¿Cómo vamos a interpretar esto, ¿no? Pues mira, yo lo estoy interpretando como una nueva lección de vida, ¿no? Ayer hablaba con un amigo y me decía, mira, Juanfran, cuando salgamos de todo esto, va a haber gente que va a coger una lectura y le ayudará, y hay gente que utilizará esta lectura para perjudicarse. Yo creo que va a llegar el momento de la gente que valora, de la gente que es creativa, de la gente que es ilusionada por la vida, la gente que quiere apostar, la gente que quiere arriesgar, por la gente... Yo creo que va a haber una nueva oportunidad, vuelve a haber una nueva oportunidad. La vida, si echamos un vistazo a la historia, la vida siempre se ha basado en grandes acontecimientos dramáticos con grandes cambios en la configuración de la sociedad, ¿no? Vivíamos un mundo, aunque no lo creamos, que era la mejor etapa de la historia, de la humanidad, la mejor. A la gente le cuesta entenderlo, pero mis abuelos vivieron infinitamente peor, vivieron guerras. Mis padres vivieron una transición con sus dudas. Yo no he vivido eso. Yo estoy viviendo socialmente y humanamente el peor momento ahora. Y fíjate cómo es el peor momento. Estamos en nuestra casa, con nuestra comida, con nuestra gente que queremos, con conectados con el mundo. Es decir, creo que todo esto debe de hacernos valer y valorar lo que cada día nos pasaba y que nos va a volver a pasar. Y que de verdad la gente, esa gente tan quejosa por todo, que tiene el termómetro puesto siempre en lo que está mal, a lo mejor pueden entender que aquello que antes estaba tan mal, hoy no lo está, ¿no? Yo siempre he dicho que hay gente que va por la vida sin entender que somos seres errantes, cometemos errores, nos equivocamos, pero siempre buscamos la perfección en el otro, en el otro, en el otro, y no perdonamos, juzgamos mucho el error. Y yo creo que esto va a ser una oportunidad para esa gente que es distinta, tengan la bandera para seguirles, ¿no? Porque si no, el mundo no tendría sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que ante una situación de estas, de máxima emergencia de salud, donde se ha contagiado, se han juntado dos cosas brutales, ¿no? La capacidad Juanfran, perdona, de comunicación. Perdona que te interrumpa, nos quedan menos de 3 minutos de programa, ¿vale? Ah, pues cedo a Sara su opinión. La cedo. Yo pienso que el mundo nos ha dicho parar. Hay que parar y cuidar el planeta. Quiero pensar así, pensar bonito en este caso. Y bueno, en mi caso, pues yo he vivido cosas peores en nada, 24 años que llevo de vida. Y creo, pues sí, que hay personas que lo están pasando muy mal y sobre todo la gente que pierde familiares y no poder despedirse. Mismo pasó aquí ayer en mi pueblo, una persona súper conocida, y pienso en toda esa gente, ¿no? Y sobre todo en la gente que está en primera línea, que yo tengo un montón, pues estuve 9 meses en un hospital y conozco un mogollón de gente que está ahí, ¿no? Día tras día. Y también en la gente que está súper débil, ¿sabes? De enfermos que yo conozco, yo ya estuve con un respirador, ¿sabes? Respirando por mí, que no, o sea, que yo no respiraba por mí misma. Y pienso mucho en esa gente que no tiene igual las mismas capacidades que tenemos otros. Y bueno, pues pido, por favor, que pase rápido y sé que tenemos, o sea, que queda mucho que recorrer y por favor, pues sensatez a la gente y poco más. Tenemos que ir despidiendo, pero a mí me gustaría, Sara, que nos presentaras a alguien. Sí, bueno, es que yo tengo una hermana gemela y bueno, aquí está, Ana se llama. Hola. Hola, ¿cómo Ana? ¿Estás? Me he estado escuchando todo, ¿eh?
Me habéis emocionado, la verdad. Creo que nos hemos emocionado todos, nos han emocionado a todos, cada uno. Y los telespectadores también estarán emocionados en sus casas. Ha sido muy bonito lo que nos han contado. Triste, pero bueno. Creo que al final todos empatizamos con la situación de cada uno de vosotros. Creo que vuestro padre ha hecho bizcocho o algo así. Torrijas. Ah, torrijas, ¿no? Lo último. Ya después, la semana que viene, ya todos vienen a comer bien porque... A dieta. Oye, ¿enseñamos una foto de cuando erais pequeños? Ya para terminar. Yo quería aprovechar, que ya que estamos... Que es que hoy es el cumpleaños de mi hermano. Y queríamos felicitarlo. Pues a la cantarle feliz cumpleaños, ¿no? Cantar no voy a cantar mejor, ¿eh? Esa sois vosotras. ¿Quién eres tú, Sara? Pues yo soy esta de aquí, la de aquí, la de este lado. ¿Y derecho o izquierdo? Claro, es que, bueno. Esta eres tú, vale, la de la izquierda. Sí. Porque tengo una mancha en la barriga, así nos diferenciamos las pequeñas. Melchor, ¿tu foto? Bueno, pues mirad, aquí tenéis mi foto. En esta estoy con mi hermano, el que falleció en un accidente de trabajo. Teníamos, pues me parece que él de aquella tenía 5 años y yo 7, o él 4 años y yo 6, por ahí andaríamos. Es evidente que yo soy el más alto porque era el mayor en aquel momento y ahí estamos en el pueblo donde comparto mis grandes momentos, que es aquí en Valdelugueros, en la provincia de, bueno, en la montaña de León, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ya veis, qué cambio, ¿eh? Juanfra, la tuya. Nos queda un minuto para despedir, ¿eh? Os voy avisando. Bueno, la mía, este soy yo, con mi abuelo que le adoraba, mi abuela, mi madre y mi padre. Esto es uno de los múltiples viajes que hacíamos en Múnich, en Alemania, porque mi madre trabajaba de peluquera y su mayor hobby era viajar y nos llevaba por toda Europa en el 600, mi padre. Y conocimos toda Europa y esta es una de esas fotos. Bueno, pues Sara, Melchor, Juanfran, muchísimas gracias por vuestros testimonios. Gracias por participar en este programa. Espero que lo hayáis disfrutado. Ha sido interesante. Muy interesante, sí. Esperemos entretenerlos. Un placer. Os emplazo a conocernos en persona. Sara, ¿qué decías? Perdona. Que espero que podamos haber ayudado a entretener un poquito a la gente en sus casas. De todas formas, este formato tendrá que darle el visto bueno el director de La 8 León, que se llama Juanfran. Anda, entonces esto, ay, amigo. Vaya encerrona, Sara, vaya encerrona. No, la encerrona. Resulta que estamos con el jefe. Oye, esto no será como lo del jefe infiltrado, ¿no? Que conste que él no sabía con quién le iba a tocar, ¿eh? Por mucho jefe que sea. Y reconozco que me cuesta mucho salir de la tele, porque no es mi trabajo salir de la tele. Pero salgo en otros sitios y en otras cosas y yo creo que, bueno, pues nuestra tele también se lo debo, ¿no? Bueno, luego, ya fuera de cámaras, ya charlar de lo que queráis y ya os dais a conocer un poquito más. Gracias, lo dicho, muchísimas gracias. Seguimos conectados. Gracias a ti. Y a nuestros telespectadores les emplazamos al próximo programa. Queremos estar conectados con vosotros y conociendo mucha más gente de León, mucho más perfiles. Nos conectamos. Claro que sí, quédense en casa. Quédense con La 8 León. Adiós. We'll be right back.